una última cosa a la que también queremos hacer referencia, de una perspectiva también de saludo, todo muy positivo. Las recientes declaraciones del ciudadano presidente de la República, la leo textualmente, como la escuchamos, en la que dice que no se puede hacer revolución, que no se puede hacer revolución sin un partido revolucionario. De verdad, nos felicitamos y saludamos al ciudadano presidente por esas declaraciones tan justas, tan exactas, en correspondencia con los procesos de transformación social, sin un instrumento revolucionario conformado por revolucionarios y revolucionarios, es imposible hacer una revolución. O sea, con reformistas no hay revolución, con reformistas hay reformismo, con reformistas hay continuidad del capitalismo, con reformistas hay continuidad de la dominación de los trabajadores y las trabajadoras, hay continuidad de la dependencia, con otras características, con algunos, a lo mejor con algunos lazos flexibilizados de esa dependencia y de esa dominación, pero sigue existiendo la acumulación del capital en un extremo, mientras la miseria se expande en el otro extremo. Concentración y acumulación del capital, desarrollo de la miseria en un amplio sector del pueblo. Entonces, de verdad, nos congratulamos con esta expresión del presidente Chávez, que además, según entendemos, estuvo complementada con una frase histórica de Vladimir Ilich Lenin, y allí nuestro planteamiento de ser un partido marxista, leninista, por Marx y por Lenin, que señala que sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario. Eso lo dijo Lenin. Si, según leímos, ayer lo reivindica el presidente Chávez. No sé si habló que eso es una frase de Lenin. Si no lo digo, nosotros lo señalamos. ¿El presidente citó a Mao? No, fue Lenin. Es una frase de Lenin. Sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Una frase de Vladimir. Y le damos ese planteamiento al presidente. Porque precisamente los primeros días de marzo del 2007, cuando realizamos nuestro tercer congreso extraordinario, en la oportunidad en que se demandaba la disolución de todos los partidos para integrar el Partido Comunista, en ese decimotercer congreso, levantó la tesis de la necesidad de la construcción del Partido de la Revolución. Y se la hicimos llegar al ciudadano presidente y a todas las organizaciones del proceso. Y en virtud de lo que se planteó en construir, entendíamos nosotros que no era el Partido de la Revolución, el Partido Comunista decidió no disolverse. Porque la razón de su existencia seguía estando presente.